ahí por dar para levante. No hemos hecho nada tampoco. Y el otro día no calemos. Hoy hemos pillado 50 cajas jardinas. 8.500 euros. Esto perdido. Llevamos ahora 6 semanas, ganando nada, miseria, cubriendo el gasto y poco más. Hay menos pesca, la calidad no es la misma de antes, todas las cosas que nos exigen antes no estaban. Nadie se pensaba que iba a llegar esto. Pero ten en cuenta que 12 padres de familia tienen que comer contigo. Ya no eres tú. Tú puedes decir una semana aunque no ganes, puedes aguantar, dos, tres. Pero claro, con los sueldos que se están teniendo, ahora que te tienes un par de semanas que no ganes, los hombres ya lo están pasando mal. Claro, si ellos lo pasan mal, tú lo pasas mal. ¿Está amarrado bien? Pues déjalo, ya está. ¡Aro! ¿Qué? ¿La niña es que va pasando para dejarla? Antiguamente, digamos, el que era pescador era un oficio muy bueno. Te ganabas la vida, venías contento de trabajar como cuando te ganas la vida. Ahora que llega un día, nada. Otro día, bueno, vamos a ver. Y van pasando los días y ya te digo, yo sinceramente no le veo futuro. Porque cada vez se está poniendo peor la cosa. Yo siempre me quedé a la Barceloneta y ya te digo, antes el 80% eran todos pescadores. Se han ido perdiendo los barcos. Para no haber digamos, las capturas que había antes, no haber, digamos, los peces que habían antes, pues la gente pues ha ido plegando. Yo te aseguro que habrá mucha gente que no sabrá ni que habrá pescadores. Mucha gente. En cambio, antes era un barrio de pescador. Algo tiene que ser. ¿Por qué no se sientan y dicen, a ver, qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado aquí? Que ya se han perdido 30 barcos, 40. No se pierdan más. Porque no nos interesamos. Que da pena decirlo, pero es así. La puta realidad es así. Y es lo que hay. No hay otra.